Cuando tú haces un análisis cualitativo, contabilizas noticias, pero estamos hablando de televisión, de radio, y también se contabilizan reportajes o tertulias que fundamentalmente han sido masculinas. Esas tertulias duraban una hora en muchas ocasiones, no pueden competir contra un breve. Entonces se me ocurrió ir más allá y medir el espacio. He medido cuántos segundos se dedica realmente a las mujeres en la radio, en las televisiones, cuántos caracteres en prensa, impresa, digital. Y claro, los resultados son muy diferentes. Sobre todo, lo que más choca es que en televisión el espacio es mínimo, no, lo siguiente. O sea, hay unas diferencias totalmente significativas para que entendamos que quizá, el medio ahora mismo que mejor y más visibiliza a las mujeres es el Marca, en este estudio.